Nueva Esparta se prepara para las fiestas titulares. Ya se puede observar los diferentes puestos comerciales en este municipio. Así nos comenta el alcalde sobre la programación de las actividades que estarán realizando del 10 al 15 de diciembre. Bueno, nosotros tenemos ya bastante tiempo de estarnos ya trabajando en la programación para tener ya detallado qué día, qué actividad va a haber. Y pues ofrecerle a todos los habitantes que nos visitan a veces del extranjero y a los de los alrededores para que puedan llevarse una muy bonita impresión de que en Nueva Esparta las fiestas titulares son lo mejor. Y como todos pueden ver, ya hay bastante organización, ya hay tiendas de juegos mecánicos, pues ya pueden acercarse y visitarnos cuando ya pues el martes ya se dan inicio a nuestras fiestas titular. Serán 5 días de celebración. Iniciarán con desfile de correo bufo. Así nos comenta una de las habitantes cómo se siente y la invitación que hace para que asistan a sus fiestas titulares. Señor alcalde, coméntenos sobre las actividades que estarán realizando en estas fiestas titulares. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes porque están acá con nosotros, agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar dirigiendo los destinos de este municipio. Por lo tanto, también hoy nos encontramos a punto de comenzar las fiestas titulares acá en nuestro municipio en Nueva Esparta y hacerles saber de que comenzamos el día 10 de diciembre, buen día para poder venir a disfrutar de los eventos acá en este municipio y terminamos el día 15 de diciembre. Así es que tenemos mucha diversión para todo público, ¿verdad? En este caso los niños, los jóvenes, los adultos y eventos tradicionales de los pueblos que tenemos también acá. Bueno, el 15 tenemos también el cierre de las fiestas con una cabalgata, ¿verdad? Va a ser una cabalgata que esto lo ha pedido la familia del señor Salvador Joya Ramírez. Va a haber una barbacoa con ellos. Y también van a cerrar ellos con una fiesta, con una banda. Entonces, no tengo a la mano la banda, pero es una de las principales bandas de aquí del país, que va a estar acá cerrando con broche de oro, con los caballos y todo eso, va a estar ese cierre con estos jóvenes que van a venir a participar a este municipio. Se realizarán diferentes actividades de caseríos y cantones con el objetivo de que los turistas se sientan a disfrutar de estas fiestas 2019 de Nueva Esparta. Para el Noticiero El Zamorano informó Rafa Guillén.